Óyeme, hija, que te explico. La danza en la acción o manera de bailar, que a través de la ejecución de movimientos al ritmo de la música podemos expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. Ya desde la prehistoria, el hombre utilizaba la expresión corporal para expresar sentimientos. La danza implica la interacción de diversos elementos. El movimiento del cuerpo requiere de un adecuado manejo del espacio y de nociones rítmicas. La intención del bailarín es que sus movimientos acompañen a la música. Encontramos muchos géneros y tipos de danza, pero podemos englobarlos en tres grandes grupos. Danzas tradicionales y folclóricas. Aquí se encuentra nuestra especialidad de baile flamenco y danza española. Danzas clásicas. Dentro de esta categoría se incluyen la danza medieval y el ballet, entre otros. Danzas modernas. Los jóvenes son los que practican y desarrollan este tipo de danzas que en muchos casos llevan asociada una manera de entender la vida. Pero además, ¿sabes qué día es hoy? ¡El Día Internacional de la Danza! En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue programado por la UNESCO el 29 de abril como Día Internacional de la Danza. El Día Internacional de la Danza no fue escogido por casualidad, sino que corresponde al nacimiento de Jean-Georges Nouvel. Posiblemente, gracias a él, todo el mundo comparte el vocabulario francés del ballet. El objetivo del Día Internacional de la Danza es reunir a todos los que han elegido esta forma de expresión para superar cualquier tipo de barreras culturales, políticas y éticas y celebrar la danza y su diversidad. Y recordad que este arte es universal y no es discriminatorio. Pero resumiendo, en Alegro identificamos la danza como forma de vida, familia, amistad, compromiso, disciplina, gratitud, sentimientos, lealtad, diversión, espíritu, valores, creatividad, respeto, belleza, grandeza, armonía, superación, vida y un sinfín de cosas más, porque la danza no solo se enseña o te enseña, sino que también te ayuda a ser mejor persona, a combatir tus miedos, a valorarte, a creer en ti y a querer a los demás, pero sobre todo te aporta una esencia que te une a otras personas similares o muy diferentes a ti, pero con un fin común: el amor por el arte, por los movimientos, por la música, por la danza. Y eso hace que cada día te sientas más motivada para seguir, para continuar, para aprender, para vivir, vivir de una forma diferente, sencilla pero única. Thank you.
vive la experiencia. Cuando bailas, puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo. La danza es un arte. Dibuja tu sueño y síguelo. El arte es la única forma de escapar sin salir de casa. El baile puede revelar todo el misterio que envuelve la música. Feliz Día Internacional de la Danza. A todas las personas que se dedican a este mundo, a este arte. Pero sobre todo a la familia Alegro, mi familia, tu familia.